Hola. Hola, hija. ¿Qué sucede? Nada. No me hables así. Para que sepas, tu padre está por llegar. Pórtate bien. No quiero saber que le faltes respeto a tu padre. ¡Él es mi padre y nunca lo será! ¡Lisset! 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 Mi amor, ¿llegaste? No, soy un holograma. Ay, cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? Estuvo bien. Bueno, y la comida. Y Lizzie. En su cuarto, llorando porque según ella lo ofendí. Pero no hablemos de ella, mi amor. ¿Por qué a lo mejor tú y yo no nos escapamos un momento? No, estoy cansado. Mírame, por favor, anda, sírveme la comida, que mientras yo voy a hablar con Lizzie. Bueno. Aquí es la que tu mamá me envió a ver qué no, te pasa. ¡No! ¡A ti no te importa! ¡Vete! ¡Seguro que no! ¡Vete de aquí! Que... ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! ¿Todavía preguntas? Lizette es una malcriada y es una grosera, no quiere hablar de lo que le pasa. Ay, amor, ya sabes cómo es ella. ¿Qué se le debe pasar? ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Tranquila, que solo he venido a conversar contigo. No, lárgate, morboso. Le digo a mi mamá. ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Lárgate! Ya me molesta tan temprano. Mi amor, no te enojes. Es mi hermana que nos viene a visitar. Ah.
tan temprano. Sabes que mi esposo no le gusta eso. Ni le presté la atención. Además, yo venía a conversar con mi querida hermana. Pasa, ñaña. Estoy feliz. Sabes que desde que tengo mi título como psicóloga, he estado ayudando a muchas personas, a parejas a resolver sus problemas, y ahora estoy en un caso diferente. Estoy ayudando a jóvenes a superar su adicción a las drogas. Ay, ojalá le puedas ofrecer lo mismo, Alicia. Ojalá me ofrezca tan dedicada como tú. Tenemos tantos problemas que estoy muy decepcionada. ¿En serio? No sabía que la relación madre-hija estaba teniendo una crisis. ¿Pero qué te parece? ¿Y si me permites hablar con ella? Estoy segura de que me va a escuchar. ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando? Tu mamá me comentó que estás teniendo muchos problemas con ella. ¿Qué te sucede? Nada, tía, son cosas mías. ¿Segura? No eres la misma Liz de antes. Oye, tía, ¿qué ha pasado que alguien te ha hecho daño y tienes miedo a contarlo porque sabes que nadie te va a creer? ¿Por qué me dices eso? No, nada, tío, nada. Liz, ¿puedes contarme? Liz, respóndeme. Nada, tía, no pasa nada. Nos vemos mañana, ¿ya? Pero hay que hacer el deber de bases, por favor, no te olvides. En este mismo rato me dicen que has estado hablando con tu tía. ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡A mí no me hables así! Y esto es para que hables con ganas. ¡Vete! ¡No, sale! I'm in here. Can anybody see me? Can anybody help? I'm in here, a prisoner of history. Can anybody ¡Ay,
comenzó! ¡No me interesa! ¡Ey, empezó! ¡Silencio! ¡Estúpida! ¡Silencio! ¡Tenga la bondad! ¡Ella empezó! ¡Empezó! ¡No pasaste! ¡Me pegaste! ¡Trampa, señoritas! En vista de lo sucedido, tendré que derivarlas donde la psicóloga Elisa. Acompáñeme, por favor. Entonces, ¿qué pasó? ¡Otra vez tengo que explicarlo! Te recuerdo que yo no estuve presente y necesito saberlo. ¡Ay, que esta chica es una grosera! Me anda hablando peor que mi mamá y me anda diciendo palabras hirientes. Pero es que ella me dijo flacuchenta y sí, es cierto, la bofeteé. Señoritas, no pueden darse este tipo de enfrentamiento. Yo sé que trabajar en equipo no es fácil, pero siempre que estén dispuestos a colaborar. Dice, ¿no crees que te enteraste un poco? Bueno, sí. Son estudiantes sobresalientes. Y no creo que valga la pena dañar su historial académico, ¿verdad? Por esta vez, les recomiendo pedir disculpas. Muy bien. María José, ¿me puedes dejar a solas con usted? ¿Y yo por qué? O sea, ya le dimos todo. No te preocupes, no es nada malo. Hasta luego, María José. Dice, ¿hay alguna otra razón por la que te hayas alterado? No, solo que ella me hizo enojar. Entonces ya le dijimos todo lo que pasó. ¿Segura que todo está bien? ¿No tienes problemas en casa? Bueno, sí. Sucede que estoy fastidiada. Mi mamá no me entiende. Mi padrastro es un idiota. ¿Qué pasa con tu padrastro? Ya le dije, es un idiota. Mira, yo me tengo que ir, tengo que hacer deberes, tengo hambre. ¿No puedes quedarte un momento más? No, yo me tengo que ir. ¿Puedes pasar en otro momento para seguir conversando? Tal vez dentro de 3 días. Oh, ok. Entonces te espero, ¿sí? Ya, yeah. Listo, gracias. Liz, cuéntame, ¿qué pasó? No pasó nada, solo que todo el mundo está loco, pero ya vamos a mi casa, mañana nos vemos, ¿sí? Te quiero sí, mucho. Sí, también, te quiero mucho. Bueno, está bien. Ah, ¿sabes qué? No, mejor vete, lárgate, no quiero verte. ¿Qué? Sí, lo que oíste. ¿Pero qué te sucede? ¡Nada! ¿Todo en orden? Sí, todo bien. ¿Podemos pasar? Sí, pasa. Gracias. ¿Qué te pasó, hermana? Comida. ¿Sabes? El otro día que hablé con Lizzie me dejó un poco pensativa. Ay, esa niña es un problema. Quisiera que se largue de esta casa. Escucha lo que me preguntó. Me dijo que qué pasaba si alguien me hacía daño, pero no podía comentárselo a nadie más por temor a que no me crean. Bueno, no sé qué te habrá querido decir. ¿Y si está pasando algo con Christian? Mi marido es un santo. ¡Con no te metas! Génesis, simplemente estate más atenta a tu hija. Me dio gusto conversar contigo. A mí también, pero disculpen mis cambios bruscos, no sé qué me pasa. No, tranquila, no te preocupes, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, está bien. Buenas tardes, hablo con la mamá de Eliseo. Le saluda la psicóloga Elisa Gutiérrez del centro de estudios donde está su hijo. No sé si usted puede acercarse a la institución. No, no se preocupe, no es nada malo. Entonces le espero, ¿sí? Gracias.
Espero que no me estén haciendo perder mi tiempo. No sé ni para qué vengo. Ay, por cierto, ¿de quién he estado hablando? Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras? ¿Qué tal, Lise? Todo bien. Qué bueno. Lise, ¿me puedes dejar las horas con tu mami? Espera por un ratito, ¿sí? Bueno, espera. ¿Cómo usted quería hablar? Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Estaba conversando con su hija y me ha comentado que tiene ciertos problemas en casa. ¿Es verdad? Mire, esa niña es una malcriada. Le falta respeto a todo el mundo. Bueno, es una adolescente. Entenderá que hay conflictos con los que ella debe lidiar todos los días. Ella es puro bla, bla, bla. Hay señales que he detectado. Ella tiene aislamiento social e incluso fue partícipe de un conflicto violento que sucedió dentro de la institución. ¿Qué? Además, sin que ella se fijara, noté que tiene ciertas cortadas en su antebrazo y también cambios bruscos de humor. Esa niña es un problema. No se exprese así de su hija. Estoy aquí para ayudarla, tanto a ella como a usted. Lo que ella tiene es un presunto trastorno límite de personalidad. ¿Cómo que trastorno? ¡La ha trastornado usted! ¡Mi hija no está loca! Señora, ella no está loca. Lo que tenemos que hacer es encontrar la raíz de esta patología, que usualmente se produce por un abuso sexual. ¿Sabe usted si ha sucedido esto en su familia con su... ¿Qué quiere decir? ¡Mi marido es un santo! ¡Me largo de aquí! ¡Lisette! ¡Vámonos aquí! ¡Apúrate! ¿Pero qué pasó? ¡Vámonos aquí! ¡Apúrate! ¡Pero...! ¡Lisette! Voy a salir con tu padre. ¡Pórtate bien! Espero que no des más problemas. Tranquila, no te daré más problemas. Esa muchacha puerca. Todo tengo que hacer yo. ¿Y esto? ¿Qué fue? ¿Vas a salir o no? Sí, ya voy. A ver, ¿qué te pasa ahora? Sabes, dijo la psicóloga que Lisa la pudieron haber violado. ¿Sabes algo de eso? No. ¿Seguro no sabes nada? No. Respóndeme. ¿Me estás tocando? ¡Dime la verdad! ¡Sí! Bueno, yo fui. ¿Y de qué te quejas? Si se lo merecía. ¡Violaste a mi hija! ¡Eres un degenerado! ¡Cállate! ¡Violaste a mi hija! ¡Te odio! ¡Cállate! ¡Mi hija! ¡Tranquilízate! ¡Violaste a mi hija! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te odio!
hija, no.